realmente fue España, los dineros de la corona española, los que financiaron los primeros viajes de Cristóbal Colón, etc. Y ellos tenían, pues, a nombre del rey, la voluntad de conquistar las Indias con la idea de cristianizar. Ese era por lo menos el alegato ideológico. Pronto descubrieron que América estaba llena de tesoros. Oro, había plata, había níquel, había cobre, había bronce, había todo lo imaginable. Y luego había una enorme variedad de productos. Las verduras, las frutas, el maíz, todo lo que llegó de América a España convirtió a América en un mito. Y el mito era que esta era la panacea, venían a traer el oro de las Américas, era salir de la pobreza y el mismo sueño de hacerse a un dinero fácil que existe hoy de otra manera y en otro contexto, lo tuvieron los españoles cuando llegaron a América a enriquecerse fácil y rápido. Históricamente, ¿qué ha sido un país como el nuestro? ¿Una independencia de los españoles, de España, para que una casta criolla, blanca, sea peor que la colonia? Ese es el resultado de la guerra de independencia. ¿Qué somos nosotros? Es una sociedad tremendamente dividida en clases y en castas. Existen los blancos, los mestizos, los indios, los negros. Creo que desde la independencia, los que ganan la guerra política, los que asumen el poder, son los terratenientes. Este ha sido un país que ha vivido en permanente guerra. Uno se pone a ver históricamente el país, ¿por qué nace el conflicto armado acá? Es decir, ¿y por qué las guerrillas no se han podido acabar? Es porque Colombia nunca hizo las reformas sociales que se requerían. Y esto no lo digo solo yo, lo dicen ex vicepresidentes, expresidentes, lo dice todo el mundo. Yo creo que hay en este momento, por lo menos, una conciencia ya de que Colombia no hizo reformas sociales a tiempo. Aquí no se hizo una reforma agraria cuando la hicieron Perú, la hizo Ecuador, la hicieron los demás países. Colombia fue, tenemos que decirlo de verdad, fue un país bastante inequitativo, ¿no? Donde algunos pocos tenían mucho y el resto no tenía nada. Es decir, desde ese punto de vista yo sí creo que Colombia tiene que pasar por unas reformas sociales. ¿A dónde vamos? Pues lo mismo, como el mundo anda y después como que retrocede. Él anda y vuelve y se queda como quieto, porque vuelve a pasar las mismas cosas, vienen las mismas guerras, las mismas cosas, pero hay que tener paciencia porque ¿qué más? Why did you want to become a guerrilla? Era un colombiano de mi tiempo. El padre, Tamido Torres, se había ido a las montañas. Mi papá, que es liberal, está vivo todavía, es liberal, pues fue parte de la violencia de liberales y conservadores. El movimiento estudiantil de los 60s, creíamos que podíamos tocar el cielo con los dedos. Y cuando no pudimos, y cuando en abril de 1970, a alguien que no es que quisiéramos mucho, a un ex general, le robaron las elecciones, pues dijimos, bueno, si no se puede por las buenas, tendrá que poderse por las malas, pero se tiene que poder. Así que hice lo que la conciencia me dijo que debía hacer. De hecho, el M-19 empezó repartiendo leche en los barrios pobres. Tomábamos camiones de leche con las armas y los llevábamos a los barrios pobres a repartirlos. Tuvimos siempre un sentido justiciero, pero siempre defendimos una forma de democracia, no solo política, sino también económica. Pequeña cantidad de cocaína producía muchísimo más dinero y en la medida que hubiera mercados que la pagaran bien,
pues esto volvió a crear la ilusión del enriquecimiento fácil, como en la época de la conquista con el oro de América. Era un nuevo dorado. Nosotros notamos los efectos del narcotráfico como en el 75 en adelante, más o menos. Porque ya había gente muy rica en todas partes, había gente derrochando, comprando fincas, comprando... Pues cuando uno iba, por ejemplo, al mar, ¿cierto? Había unas personas que tenían yates, que tenían lanchas de todo tipo. La gente que tenía una plata, esa plata empezó a... Eso se fue haciendo manifiesto. Ya más o menos en el 78 todo el mundo sabía de esa realidad, que ya estaba en todas partes, en las fiestas, en el fútbol, en todos los negocios, todo el mundo. Esa plata estaba, pues había como una especie de euforia. La plata permeó todo. Es decir, había gente, por ejemplo, en Cali, donde las empleadas del servicio se ganaban buena plata, donde empezó a irrigarse mucha plata, sobre todo en servicios, ¿no? Servicios, o sea, la cantidad de salones de belleza, de gimnasios, de ropa, ¿sí? Entonces, todo el mundo, de verdad que todo el mundo se benefició. Una oportunidad, por ejemplo, fui... Un gerente de un banco, amigo mío, que me hice amigo de él, me dijo que fuéramos a pedirle plata en una oficina. Y yo fui y llegué y había una fila enorme de gente pidiendo plata. Entonces yo cuando llegué allá, el tipo dijo, este es un muchacho cineasta que necesita hacer una película y necesita 1,000,000 pesos. Bueno, no, en esa época no me dieron tanto, no. Me dieron como 250,000 pesos en un cheque, que era plata en ese momento. Es decir, yo con eso hice una película. El narcotráfico en Colombia es muy complicado. Decir cuál es la causa precisa por la cual empezó es muy difícil. En Colombia ha habido mucha pobreza. El colombiano es muy ingenioso, sobre todo el antioqueño. Se rebusca la vida de uno u otro modo. Y, por desgracia, con Pablo Escobar, muy ingenioso, se buscó el modo de poder conseguir dinero fácil. Y él se dio cuenta de que vendiendo droga, sobre todo en Estados Unidos, el dinero le entraba por montones, porque se consumía mucha droga. Y entonces, al ver los narcotraficantes que con esas ventas les entraba tanto dinero, ¿eso se multiplicó? Seguiré apoyando el deporte de estos dos barrios en todas sus manifestaciones. Muchas gracias. La clase política, cuando ve que los tipos se meten al Congreso, se sintieron amenazados, yo creo que ellos mismos. Y de ahí ya viene la muerte de un exministro de Justicia, quien estaba en el Congreso en ese momento, denuncia que Pablo Escobar es un narcotraficante que está financiando campañas, y este narcotraficante, que era Pablo Escobar, mata a Rodrigo Lara Bonilla, quien en aquel momento ya no era congresista, pero era ministro de Justicia. Y a partir de ese momento es cuando se viene la violencia, digamos, del... Había mucho miedo de todo el mundo, sobre todo por las bombas, porque las bombas era terrorismo puro. Querían acabar con la policía. Entonces, cuando pasaban carros con policías, hacían estallar esos carros bombas y policías muertos quedaban en pedazos. Los periodistas lo que hicieron fue tratar de no denunciar mucho, porque, es decir, ya cuando nos dimos cuenta que Pablo Escobar sí cumplía las amenazas. O sea, con Pablo Escobar siempre ha habido una ambigüedad, ¿cierto? Es un personaje realmente esquizofrénico, no solamente él como persona, sino ante los demás. Siempre ha sido un personaje, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Siempre ha sido, digámoslo, el típico personaje esquizofrénico que se presenta de una forma, cierto, que es capaz de racionalizar como si detrás de sus actos hubiera una razón, pero al mismo tiempo sabíamos que había, era un loco de mente que se había enamorado, como todo delincuente perverso,
de la muerte. ¿Sí? Vos sabes que los delincuentes perversos hacen daño a los demás, sobre todo si los matan. Los sicarios aparecen en Medellín, sobre todo, ¿cierto? Aparecen sobre todo porque los narcotraficantes los crearon. Había una gente que eran los patrones que necesitaban un ejército de guerreros, de delincuentes jóvenes que les hicieran todos los ajustes de cuentas, ¿cierto? Sin remordimiento ni nada, esperando que los contrataran para matar. Y la pregunta era, ¿pero por qué? ¿Por qué, digamos, el desarrollo histórico de la ciudad ha producido estos monstruos? Cuando sonó el timbre a la campana para salir, yo llego, lo cargo y me lo meto aquí en el sobaco. Cuando yo pillo que sale, lo cojo en la escala, tráquete, 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 tráquete. 7 tiros en el tablero es el, aquí en todo el pecho y uno en la cabeza. Pues como sacerdote católico, el modo de obrar de los sicarios me hace sentir personalmente mal, muy mal. Porque indica de que la fe no se profundizó en su vida. Y muchos sí, de los sicarios, creen que la Virgen y los santos les van a ayudar a hacer sus maldades a los demás. Y he encontrado casos aquí en Medellín de personas que invocan a la Virgen antes de cometer un crimen. Virgen Santísima, ayúdame. Horrible. Solamente cuando el país se desplomó realmente y cuando se vio que no había quedado nada, que los únicos negocios que llevábamos 15, 20 años haciendo un único negocio que era el narcotráfico. Cuando se vio que no había ni industrias, que a todo el mundo se había olvidado que era trabajar, y que habíamos, de alguna manera, nos habíamos hipnotizado y embobado con que se podía hacer un país con este negocio clandestino. Yo creo que esta guerra es muy vieja, pero lo que estoy convencida es que la guerra empeoró por el narcotráfico, porque de alguna manera el narcotráfico afectó o se están beneficiando de la plata del narcotráfico todos los grupos armados que supuestamente participaban en una guerra que tenía inicialmente un origen político, ¿no? A ver, métale los fusiles a los guardias. ¡Y déjale a mierda a uno! Mi nombre es Fabiola, tengo 32 años, vengo de Urabá, específicamente de apartado Antioquia. Tengo 4 hijos. Los motivos que me hicieron venir de allá son la guerra. Pues en esos momentos están peleando la guerrilla y las autodefensas para volverse a tomar el poder en la zona, porque esa es una zona que es bien comercial, es bien rica en la zona bananera, toda la zona bananera es esa. Entonces ahora están peleando por eso, por ¿quién de todos se queda con el poder? Fueron un jueves a las 7 de la noche. Sacaron a mi papá de allá sin ningún problema. Él no tenía ninguna clase de problema con ningún grupo armado. No les importó que la edad que tenía no era para él estar en ninguna parte. Se lo llevaron delante de mi mamá, de mi hermano. Y no pudimos hacer nada. Se les llevaron todo. Ellos salieron ya con la mera ropa. Desocuparon la casa completamente. Yo creo que la guerrilla colombiana tiene ahí un problema muy serio. Y los colombianos tenemos un problema muy serio. Porque si el narcotráfico sigue influyendo en la guerrilla,
sigue deteriorando la guerrilla, podríamos estar ante una situación de inestabilidad sumamente difícil. Families are now cultivating coca and poppies in the highlands, and this is one of the reasons why in the last 5 years we have increased from 40,000 hectares of coca to almost 150,000 hectares of coca. 1 million jobs were lost during the last 10 years. We are importing 7 million tons of food, and 10 years ago we didn't import only 500,000 tons, usually wheat. We are in this way not supporting our farmers. This difficult economical situation with the small farmers made the possibility I started to cultivate illegal crops. Que los grupos alzados en armas estén financiados por el narcotráfico, no hay duda, ¿sí? Eso sí, no hay duda, porque pues si no, dígame de qué viven o de qué vivirán. Luchar en esta vida es contra todo, ¿no? Contra un sistema para sobrevivir, por lo menos tener las condiciones mínimas. Luchar más por la igualdad, por la justicia, ¿sí? Por lo social, lo verdaderamente social. A ver, la vida de un guerrillero es muy difícil, es muy dura. Tu vida está en peligro constantemente, ¿sí? Por eso llevas un fusil. A los excesos que se ha llegado aquí, es muy difícil verlo en otros lados. La última masacre, por ejemplo, cuando ya te hablan que utilizan motosierras para matar la gente, para asesinarla y viva, ¿no? Cuando ya decapitan, cuando ya hacen todo este tipo de cosas tan atroces, ¿no? Tú realmente dices, esta es una guerra terrible. Creo que sentir la muerte tan cerca, no sé, se puede luchar, sonará muy utópico, pero Gandhi lo logró, sin armas. Yo soy del llano, de Casanare, y nosotros conocíamos la coca, y pasábamos por al pie de los árboles de la coca. Pero eso nunca nos dio, ni siquiera por probarla jamás. Ni sabíamos que iba a ser el veneno tan grande que traía el empobrecimiento del país. Creo que el problema del narcotráfico le concierne no solo a los países productores como nosotros, procesadores, sino también a los países consumidores. Y creo que si no hay una estrategia de todos los países que estén involucrados en el narcotráfico, no va a ser posible una solución. La legalización de la droga. El problema de... Con todo este sistema represivo, no se ha disminuido un gramo de consumo. Pero si esto lo vivió los Estados Unidos, lo mismo con el licor. Esto se vivió en los años 30. Que si se necesita una... Algo equivalente a una revolución. Las clases dirigentes y la gente que tiene realmente la riqueza del país tiene que darse una, como dicen ellos, como una pela. Tiene que darse una pela de verdad y de alguna manera cambiar las reglas de juego a nivel nacional. Yo quisiera que fuera más una iniciativa de desarrollo rural integral que incluyera no solamente tierras y tecnología, sino también mercados. De modo que seamos capaces de enfrentar a los cultivos ilícitos, no con fuerza,
exclusivamente como es hoy, sino sobre todo con alternativas de desarrollo para esos campesinos. Yo digo que hoy día se requiere un justo punto de equilibrio entre las razones de la economía, que muchas veces son perversas e inhumanas, y las razones humanísticas, que muchas veces exigen sacrificios económicos. Si no se logra ese equilibrio, vamos a continuar en esta guerra de una manera indefinida. Peace will be achieved if we agree about a new Colombia. This old Colombia is facing a lot of problems. We need a new model. We have to build up a new model, but with the participation of all the Colombians. A political, economical, and social system which can give us, all the Colombians, a new opportunity. Los indios, los negros. Creo que desde la independencia, los que ganan la guerra política, los que asumen el poder, son los terratenientes. Este ha sido un país que ha vivido en permanente guerra. Si uno se pone a ver históricamente el país, ¿por qué nace el conflicto armado acá? Es decir, ¿y por qué las guerrillas no se han podido acabar? Es porque Colombia nunca hizo las reformas sociales que se requerían. Y esto no lo digo solo yo, lo dicen vicepresidentes, expresidentes, lo dice todo el mundo. Yo creo que hay en este momento, por lo menos, una conciencia ya de que Colombia no hizo reformas sociales a tiempo. Aquí no se hizo una reforma agraria cuando la hicieron Perú, la hizo Ecuador, la hicieron los demás países. Colombia fue, tenemos que decirlo de verdad, fue un país bastante inequitativo, ¿no? Donde algunos pocos tenían mucho y el resto no tenía nada. Es decir, desde ese punto de vista yo sí creo que Colombia tiene que pasar por unas reformas sociales. ¿A dónde vamos? Pues lo mismo, con el mundo anda y después como que retrocede. Él anda y vuelve y se queda como quieto, porque vuelve a pasar las mismas cosas, vienen las mismas guerras, las mismas cosas, pero hay que tener paciencia, porque ¿qué más? Why did you want to become a guerrilla? Era un colombiano de mi tiempo. El padre, Camilo Torres, se había ido a las montañas. Mi papá, que es liberal, está vivo todavía, es liberal, pues fue parte de la violencia de liberales y conservadores. El movimiento estudiantil de los 60s
creíamos que podíamos tocar el cielo con los dedos. Y cuando no pudimos, y cuando en abril de 1970 a alguien que no es que quisiéramos mucho, a un ex general, le robaron las elecciones, pues dijimos, bueno, si no se puede por las buenas, tendrá que poderse por las malas, pero se tiene que poder. Así que hice lo que la conciencia me dijo que debía hacer. De hecho, el M-19 empezó repartiendo leche en los barrios pobres. Tomábamos camiones de leche con las armas y los llevábamos a los barrios pobres a repartirlos. Tuvimos siempre un sentido justiciero. Pero por las buenas tendrá que poderse por las malas, pero se tiene que poder. Así que hice lo que la conciencia me dijo que debía hacer. De hecho, el M-19 empezó repartiendo leche en los barrios pobres. Tomábamos camiones de leche con las armas y los llevábamos a los barrios pobres a repartirlos. Tuvimos siempre un sentido justiciero, pero siempre defendimos una forma de democracia, no solo política, sino también económica. Una pequeña cantidad de cocaína producía muchísimo más dinero, y en la medida que hubiera mercados que la pagaran bien, pues esto volvió a crear la ilusión del enriquecimiento fácil, como en la época de la conquista con el oro de América. Era un nuevo dorado. Nosotros notamos los efectos del narcotráfico como en el 75 en adelante, más o menos, porque ya había gente muy rica en todas partes. Había gente derrochando, comprando fincas, comprando... Pues cuando uno iba, por ejemplo, al mar, ¿cierto? Había unas personas que tenían yates, que tenían lanchas de todo tipo. La gente tenía una plata, esa plata empezó a... Eso se fue haciendo manifiesto. Ya más o menos en el 78 todo el mundo sabía de esa realidad, que ya estaba en todas partes, en las fiestas, en el fútbol, en todos los negocios, todo el mundo. Esa plata estaba... Pues había como una especie de euforia. La plata permeó todo. Es decir, había gente, por ejemplo, en Cali, donde las empleadas del servicio se ganaban buena plata, donde empezó a irrigarse mucha plata, sobre todo en servicios, ¿no? Servicios, o sea, la cantidad de salones de belleza, de gimnasios, de ropa, ¿sí? Entonces, todo el mundo, de verdad que todo el mundo se benefició. Una oportunidad, por ejemplo, fui... Un gerente de un banco, amigo mío, que me hice amigo de él, me dijo que fuéramos a pedirle plata en una oficina. Y yo fui y llegué y había una fila enorme de gente pidiendo plata. Entonces yo cuando llegué allá, el tipo dijo, este es un muchacho cineasta que necesita hacer una película y necesita 1,000,000 pesos. Bueno, no, en esa época no me dieron tanto, no. Me dieron como 250,000 pesos en un cheque, que era plata en ese momento. Es decir, yo con eso hice una película. El narcotráfico en Colombia es muy complicado. Decir cuáles bombas y policías muertos quedaban en pedazos. Los periodistas lo que hicieron fue tratar de no denunciar mucho, porque, es decir, ya cuando nos dimos cuenta que Pablo Escobar sí cumplía las amenazas. O sea, con Pablo Escobar siempre ha habido una ambigüedad, ¿cierto? Es un personaje realmente esquizofrénico, no solamente él como persona, sino ante los demás. Siempre ha sido un personaje, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Siempre ha sido, digámoslo, el típico personaje esquizofrénico que se presenta de una forma, ¿cierto? Que es capaz de racionalizar como si detrás de sus actos hubiera una razón, pero al mismo tiempo sabíamos que había, era un loco de mente que se había enamorado, como todo delincuente perverso, de la muerte, ¿sí? Vos sabes que los delincuentes perversos hacen daño a los demás, sobre todo si los matan.
Los sicarios aparecen en Medellín, sobre todo, ¿cierto? Aparecen sobre todo porque los narcotraficantes los crearon. Había una gente que eran los patrones que necesitaban un ejército de guerreros, de delincuentes jóvenes que les hicieran todos los ajustes de cuentas, ¿cierto? Sin remordimiento ni nada, esperando que los contrataran para matar. Y la pregunta era, ¿pero por qué? ¿Por qué, digamos, el desarrollo histórico de la ciudad ha producido estos monstruos? Cuando sonó el timbre a la campana para salir, yo llego, lo cargo y me lo meto aquí en el sobaco. Cuando yo pillo que sale, lo cojo en la escala, tráquete, 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 tráquete. 7 tiros en el tablero es el, aquí en todo el pecho y uno en la cabeza. Pues como sacerdote católico, el modo de obrar de los sicarios me hace sentir personalmente mal, muy mal, porque indica de que la fe no se profundizó en su vida. Y muchos sí, de los sicarios, creen que la Virgen y los santos les van a ayudar a hacer sus maldades a los demás. Y he encontrado casos aquí en México. Una pequeña cantidad de cocaína producía muchísimo más dinero, y en la medida que hubiera mercados que la pagaran bien, pues esto volvió a crear la ilusión del enriquecimiento fácil, como en la época de la conquista con el oro de América. Era un nuevo dorado. Nosotros notamos los efectos del narcotráfico como en el 75 en adelante, más o menos, porque ya había gente muy rica en todas partes. Había gente derrochando, comprando fincas, comprando... Pues cuando uno iba, por ejemplo, al mar, ¿cierto? Había unas personas que tenían yates, que tenían lanchas de todo tipo. La gente tenía una plata, esa plata empezó a... Eso se fue haciendo manifiesto. Ya más o menos en el 78 todo el mundo sabía de esa realidad, que ya estaba en todas partes, en las fiestas, en el fútbol, en todos los negocios, todo el mundo. Esa plata estaba... Pues había como una especie de euforia. La plata permeó todo. Es decir, había gente, por ejemplo, en Cali, donde las empleadas del servicio se ganaban buena plata, donde empezó a irrigarse mucha plata, sobre todo en servicios, ¿no? Servicios, o sea, la cantidad de salones de belleza, de gimnasios, de ropa, ¿sí? Entonces, todo el mundo, de verdad que todo el mundo se benefició. Una oportunidad, por ejemplo, fui... Un gerente de un banco, amigo mío, que me hice amigo de él, me dijo que fuéramos a pedirle plata en una oficina. Y yo fui y llegué y había una fila enorme de gente pidiendo plata. Entonces yo cuando llegué allá, el tipo dijo, este es un muchacho cineasta que necesita hacer una película y necesita 1,000,000 pesos. Bueno, no, en esa época no me dieron tanto, no. Me dieron como 250,000 pesos en un cheque, que era plata en ese momento. Es decir, yo con eso hice una película. El narcotráfico en Colombia es muy complicado. Decir cuál es la causa precisa por la cual empezó es muy difícil. En Colombia ha habido mucha pobreza. El colombiano es muy ingenioso, sobre todo el antioqueño. Se rebusca la vida de uno u otro modo. Y, por desgracia, con Pablo Escobar... Muy ingenioso, se buscó el modo de poder conseguir dinero fácil. Y él se dio cuenta de que vendiendo droga, sobre todo en Estados Unidos, el dinero le entraba por montones, porque se consumía mucha droga. Y entonces, al ver los narcotierras y tecnología, sino también mercados, de modo que seamos capaces de enfrentar a los cultivos ilícitos, no con fuerza, exclusivamente como es hoy, sino sobre todo con alternativas de desarrollo para esos campesinos. Yo digo que hoy día se requiere un justo punto de equilibrio entre las razones de la economía, que muchas veces son perversas e inhumanas, y las razones humanísticas, que muchas veces exigen sacrificios económicos.
Si no se logra ese equilibrio, vamos a continuar en esta guerra de una manera indefinida. Peace will be achieved if we agree about a new Colombia. This old Colombia is facing a lot of problems. We need a new model. We have to build up a new model, but with the participation of all the Colombians. A political, economical, and social system which can give us, all the Colombians, a new opportunity. El desarrollo histórico de la ciudad ha producido estos monstruos. Cuando sonó el timbre a la campana para salir, yo llego, lo cargo y me lo meto aquí en el sobaco. Cuando yo pillo que sale, lo cojo en la escala, tráquete, 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 tráquete. 7 tiros en el tablero es el, aquí en todo el pecho y uno en la cabeza. Pues como sacerdote católico, el modo de obrar de los sicarios me hace sentir personalmente mal, muy mal, porque indica de que la fe no se profundizó en su vida. Y muchos sí, de los sicarios, creen que la Virgen y los santos les van a ayudar a hacer sus maldades a los demás. Y he encontrado casos aquí en Medellín, de personas que invocan a la Virgen antes de cometer un crimen. Virgen Santísima, ayúdame. Horrible. Solamente cuando el país se desplomó realmente y cuando se vio que no había quedado nada, que los únicos negocios que llevábamos 15, 20 años haciendo un único negocio que era el narcotráfico. Cuando se vio que no había ni industrias, que a todo el mundo se había olvidado que era trabajar, y que habíamos, de alguna manera, nos habíamos hipnotizado y embobado con que se podía hacer un país con este negocio clandestino. Yo creo que esta guerra es muy vieja, pero lo que estoy convencida es que la guerra empeoró por el narcotráfico, porque de alguna manera el narcotráfico afectó o se están beneficiando de la plata del narcotráfico todos los grupos armados que supuestamente participaban en una guerra que tenía inicialmente un origen político, ¿no? A ver, métale los fusiles a los guardias. ¡Y te jale a mierda uno! Mi nombre es Fabiola, tengo 32 años, vengo de Urabá, específicamente de apartado Antioquia. Tengo 4 hijos. Los motivos que me hicieron venir de allá son
la guerra? Pues en esos momentos están peleando la guerrilla y las autodefensas para volverse a tomar el poder en la zona, porque esa es una zona que es bien comercial, es bien rica en la zona bananera, toda la zona bananera es esa. Entonces ahora están peleando por eso, por quién de todos se queda con el poder. Fueron un jueves